diferencia es solo para Sua, ¿eh? Ezequiel, literal. Turid, ya spazzò, turid! Ahora, viéndolo todo desde la distancia, puedo decir que dejé el ejército sin rodeos. Me sentía Dios, creía poder decidir, como ponen las camisetas, quién vivía y quién moría. Me consideraba infalible. Eres como un pequeño Dios. Me pareció muy sencillo apropiarme de esa faceta gloriosa que tiene que ser el que decide si alguien vive o muere. Imaginen que alguien pasa por delante y tenemos el poder de perdonarle o condenarle, por así decirlo. No lo hacemos, pero podemos fingir que sí. Alguien pasa ante nosotros y no es nuestro blanco. Se supone que no vamos a dispararle, pero de todos modos le apuntamos y le seguimos. ¿Sabe o no sabe que tienes el poder de decidir sobre su vida y su muerte desde ahí arriba? Juegas con eso. Pero no sabe que estás ahí sentado, que hay alguien que le tiene en su punto de mira y que con solo apretar el gatillo se desplomará.
La guerra es terrible, demencial, y poco importa el cristal con que se mire. No hay otra forma de verlo. Da igual que parezca que lo que haces está mal. Eres malo, el ejército es malo, todo es malo. Es un caos. Fue una locura. Y el temor a morir no se separa de ti ni por un instante.